33.700 visitantes que hubo, 10.600 eran de fuera. El 32% eran de fuera. No me diga que no ha tenido visibilidad porque lo ha tenido. Un 90% de ocupación hotelera cuando en julio estábamos en el 65%. Está encantado el sector con el Vive Latino. Fue todo un exitazo. Sí que nos dio mucha visibilidad. Y de hecho, ahora, afortunadamente en esta segunda edición, hay mucha gente que se quiere subir al carro y estamos encantados de que se suban al carro porque no tiene que hacer más que crecer.